vamos. Bien. Este lugar donde cae Santillán, cae aquí. Cae justamente acá. Si querés ver... Está muy oscuro. El lugar donde estaba Costecchi era ahí, frente al cartel de aquel lado. Por esa puerta ingresa Fanciotti y hacen este movimiento por acá. Y yo ingreso por esa puerta y salgo, vendría a ser por esta línea, por esta otra puerta, salgo al patio. Mientras ellos hacen un doblez así, yo vengo en forma directa. Es acá donde Santillán se levanta, sale corriendo y digamos, es lo que yo alcanzo a percibir ella cuando cae en aquel, sobre aquella columna. Y poco. Bueno, las redacciones siempre son un quilombo porque el diario siempre está en blanco. Claro. Siempre hay que llenarlo. Si tenés noticias, mejor. Ojalá no sean de esas, pero si tenés noticias, mejor. El problema es cuando no tenés nada. Hola, yo, aunque trabajo hace un montón en diario, la verdad que no soy un experto alguien, ¿viste? Creo que de alguna manera sigo leyendo el diario como lo lee alguien que no trabaja en medio, ¿viste? Lo sigo leyendo como... bueno, recordemos lo que era en ese momento. Marcha de piquetes había todos los días. Uno no podía prever que iba a haber enfrentamiento o no, era muy... Hasta ese momento era un día tranquilo, hasta que Pepe llama y dice, empezaron a reprimir. Pepe ve el primer incidente y lo fotografía, y nosotros publicamos después esa foto del primer incidente, creo que sobre el puente. Después hay un desplazamiento de los piqueteros con estos policías corriéndolos, siguiéndolos. Y la segunda situación es cuando ya llama de la estación Avellaneda diciendo hay heridos graves, hay una señora que no puede respirar, que está ahogada, que no puede respirar, que está muy mal. Y nos fuimos todos a la estación Avellaneda. ¿Dónde quedaban? Ya quedaban las manchas de sangre y muy poca gente. Pero igual había testimonios. Y los testimonios eran clarísimos en cuanto a que había disparado la policía y uniformados también. Nosotros como fotógrafos manejábamos hasta ese momento solo la información que tenía el fotógrafo. La redacción siguió trabajando hasta última hora y al día siguiente también para seguir, se siguió armando, se siguió sumando información. Pero no teníamos conciencia de la gravedad del asunto. Ese primer día. Los vecinos querían ir a cortar la ruta porque nosotros íbamos a pedir por el trabajo, por la educación, por la salud, por el aumento de los planes, por más bolsón y por más mercadería a los barrios, ¿no? Por la libertad de los compañeros presos. Por eso salimos, nos salimos a tomar el poder nosotros. Cuando llegamos nosotros ya estaba cortado el puente. La prefectura arriba estaba... ¿Estaban todos los piqueteros arriba? No, la prefectura estaba arriba, boludo. Y nosotros estaba la policía abajo, la bonaerense y... En la subida del puente, cuando íbamos por Pavón, estaban los gendarmes, ¿no? No, los verdes, los verdes. ¿Prefectura? No, y mezclado con otro estaba. ¿Gendarmería? No, gendarmería. Está mezclado. Prefectura y policía federal y policía bonaerense. A veces uno va a la nota, a las manifestaciones y estás esperando el despelote. Que se arme el lío como para empezar a laburar dentro de eso. En ese momento uno no mide dónde está. Lo que sí uno sabe es de dónde tiene que contar. O sea,
Entonces la posibilidad de ver lo que pasaba era, era seguir a los manifestantes, ¿no? Otra posibilidad de ver es seguir a la policía. Digo que también es, periodísticamente es bueno seguir a la policía, porque ves por ahí más de cerca qué es lo que hace. Pero yo ese día estuve del otro lado, digamos. ¿Viste? Es lo que yo te digo, ¿vos sos parte de los actores en juego o tratás de ponerte en una posición, digamos, de observador externo, que eso es lo que hace el periodista? El periodista es un curioso que mira, no es un tipo que toma parte en los hechos que está viendo, mientras trabaja de periodista. Yo soy partidario, digamos, de una corriente pequeña que piensa que el periodista es un político. Es decir, el periodista juega un rol político en la sociedad muy fuerte, similar al del político. ¿Por qué? Porque es el que lleva, traslada la imagen de lo que ocurre en la sociedad, se lo traslada a la sociedad, digamos, al lector, al televidente. Entonces, la visión de la sociedad siempre es una visión política. Es decir, el ojo con el que uno mira la sociedad es un ojo político, aunque uno diga, yo no soy político, no estoy en ningún partido. Y ya mismo vamos a nuestro móvil, que está en Puente Pueyrredón. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Adelante, Gabriela Sagordo. Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos de la policía. Ahora va a recibir a un grupo de piqueteros que está viniendo por la avenida Mitre. Y va a ver, seguramente, a ver si es que se los deja pasar, si es que la policía... Se corre. Hay un comisario que todas las veces venía y decía, muchachos, ¿qué van a hacer? Vamos a cortar el puente. ¿Hasta qué hora van a estar? Hasta tal hora. Y nos dijo que no vayamos. Yo no tengo esta vuelta nada que ver, muchachos. Yo no estoy autorizado para hablar con ustedes. Vengo a verlos, a decirle que, como siempre nos vemos, no vayan. Y era una de las cosas que uno, viéndolo desde arriba, asombraba, era que sabiendo que había dos gruesas concentraciones, se deje un pelotón de infantería entre medio de dos masas de gente. Me asombró, habiendo estado muchas represiones y habiendo visto cómo se mueve la infantería se cubre siempre la espalda y si se ve rodeado se retira inmediatamente por cuestiones hasta de seguridad. Pero aquí los piqueteros están dispuestos a resistir, están avanzando contra la policía. Están avanzando contra la policía en este momento. Ahora se van encima los de un lado y los del otro. Este tipo, este policía es el que tira el primer gas, de los que yo vi, ¿no? Y que levanta la granada ahí. Este es Darío. Mira. Esta es la campera de Darío, que yo caigo al suelo y él cae adelante y yo caigo acá. Y los medios que estamos ahí observamos como la policía se empieza a replegar y ahí vemos a Franchotti y a los demás empezar a empujar desde las espaldas a los compañeros para que no se vayan, que den la represión. Claro, yo lo pasé cuando iba en la línea de seguridad, se vio que justo fui para donde estaba Franchotti. Y como dijo ella, empezamos a correr los policías y se dio vuelta con la escopeta. Se sintió bien, ah, clarito, cuando hace el... Y no me... disparó, pero no me dio la cara, porque justo se ve que le pegaron un palazo por la cabeza, así que, pero me le dispararon las patas. Pero esa era bala de goma. Entonces, en la desesperación, yo lo caso a él y él se da vuelta y me dispara. Entonces yo, como si fuera que vas a atajar una bala con una mano, ¿no? Puse la mano y, bueno, me pegó acá y dos o tres lados. ¡La policía le comenzó a disparar! ¡Gases! ¡Disparos! ¡De balas de goma! ¡Piedras que vuelan! Esta situación se ha descontrolado. Tremendo lo que está ocurriendo. Grandes enfrentamientos en la zona. La policía dispara contra los piqueteros. Estos están retrocediendo hacia el puente. La situación está completamente fuera de control. Impresionante la forma de tirar que había. De todos lados venían los disparos, del costado, de abajo, de arriba, de... Decían esas películas de acción, esas viejas películas del cine americano,
Lo atacan los indios y se defienden los blancos, así. Veíamos como los plomos nos pasaban, ¿no? Y creo que teníamos centímetros del piso. Y bueno, en un momento el tipo deja de disparar porque empieza a cargar y ahí salimos los tres. Tremenda cantidad de gases ha lanzado la policía. Pero no ha tenido más remedio. Esta es la verdad. Lo cierto es que la zona ha quedado plagada de autos completamente destrozados al paso de los manifestantes enardecidos. Y la policía no les ha dado ningún margen de acción. Había muchos piqueteros que estaban con piedras, que estaban con gomeras, dispuestos a llevar a cabo el enfrentamiento. Bueno, y ahí se ve al comisario, yo saco a través de una ventana rota, lo vemos al comisario que está disparando. Si ves un poquito más, te señalo con la lapicera, ahí está, hay un cartucho rojo que está cayendo. Y esto es como 400, ¿no? 400 metros antes de la estación Avellaneda. Veníamos aguantando, cruzamos la plaza Alsina y como te dije, había una chica tirada y yo sentí el impacto. Miro para atrás y era Leiva que seguía tirando. Y como todo instinto, seguí caminando un poco más. Hice media cuadra y ya... A lo primero pensaba que era una bala de goma. Pero después me di cuenta que no. Tenía toda la zapatilla manchada de rojo. Voy girando así y siento un golpe. Jodiendo, tiro, sentía que corría algo. Tiro así y siento que sale un líquido más fuerte. Entonces ahí me levanto la remera y la camisa y todo, digamos, y veo que tengo sangre. Cae otro compañero. Cuando voy a levantarlo, bueno, siento en la pierna izquierda, arriba y abajo siento una quemadura. Me acomodaron más o menos en la camioneta y de ahí, bueno, me llevaron al hospital, ¿no? Todavía esta señora lloraba mucho porque sabía que... No tenía mucha esperanza que viva, ¿no? Sentía que lloraba y que le decía al marido que se apure. Cuando llegamos a la estación dijimos terminó todo. Y el puesto de frutas quedó así en el piso, viste, con toda la corrida. Cuando entro a la estación me encuentro con esta mujer que no sé si sufría de asma. Entonces escuchaba gente que pedían auxilio, un médico, y en ese momento me agacho para ayudar, pero me agaché y saqué la foto. Se escuchan los disparos, más disparos, gritos, y todo el mundo sale corriendo, ¿no? Y queda en el medio del hall, queda solamente Darío y otro chico más. Y yo como que me quedé también paralizado, ¿viste? No salí afuera, no salí corriendo. Y tengo una toma muy movida porque giré así en el momento en que ingresa Fanciotti, digamos, a la estación con la escopeta en mano. Y Darío está levantando la mano como pidiendo que no disparen. Y yo cuando salen todos corriendo me quedo... Todavía 30 segundos más o menos, que larguísimos, apoyado contra la pared. Y sigo haciendo fotos sin nadie, ¿no? Ahí está el cuerpo, veo el cuerpo solo de Maximiliano y todo vacío. Y hago todavía 3 o 4 fotos más de eso. Y en un momento cuando se abren todos ellos, que yo logro entrar, ahí veo a uno de ellos muerto y al otro
herido, ¿no? En el fondo. Y yo no puedo hacer fotos en ese momento. No podía hacer fotos. Me encuentro con el cuerpo de Maxi, los fotógrafos haciendo fotos. Más allá, Sergio haciéndole fotos a Darío ya en el piso. Y en este rincón, un par de mujeres desmayados prácticamente por los gases. Y lo primero que me sale con la cámara colgando es ir a ayudar ahí. Y después salgo afuera, al patio de la estación, y es cuando lo veo muy nervioso a Franchotti y a Darío en el piso, que estaba vivo. Si bien uno ya venía en una situación de represión feroz, lo de encontrarse con el cuerpo de Maximiliano, encontrarse con Darío tirado, y ya este pelotón caminando con tanta soltura, ¿no? Que uno, yo me permitía hacerle fotos a cada uno en la cara y nadie te decía nada. Los movimientos de este policía acomodando el cuerpo sin una gota de nerviosismo. Lo acomodaba como si supiera para qué, cuál es el motivo. Bueno, esto fue muy fuerte, es muy fuerte. Información de último momento, habría dos muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón. Hay dos muertos. Dos muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el Puente Pueyrredón. Tienen entre 20 y 25 años. Además, hay cuatro heridos graves que están internados, no se ha podido confirmar. Se trata de heridas de balas de plomo, como han denunciado los líderes piqueteros. Hay otras personas que fueron asistidas en la guardia del Fiorito. Fui 10, 11 años jefe de política del diario. ¿Estoy diciendo? No. ¿No? Ahora soy editor jefe del diario. Así que tengo jurisdicción sobre política y otras y el resto del diario, ya. Yo lo que te puedo decir es que por mi cargo yo estaba en un nivel de conocimiento que a lo mejor Pepe u otros no tenían, porque yo tenía una relación directa con el secretario de redacción, estuve en la reunión de la tapa, hasta que se cerró, sé lo que se discutió, sé lo que se habló. Y en ningún momento se habló de que había muerto, ni que había que ocultarlos, o que. Para nada. No, está bien. Para nada. Al otro día... Pero podés tener el 100% de la certeza de lo que te digo, que para nada. Lo que yo te digo es, esto está publicado el primer día. Mirá qué mala es mi memoria. No, claro, decía que había dos muertos. No, pues, se sabía que había dos muertos, ¿no? Eso es culpa mía. El operativo, no hubo operativo. ¿De cobertura? No, fue un zafarrancho. Es decir, estaba Pepe, creo que solo, o había otro cosa, y nos mandaron en un auto, ni bien íbamos llegando, a ayudar, y a mirar y a reconstruir. Pero de hecho, después, para reconstruir qué pasó acá, lo sentamos a Pepe, Mateos, y a ver, contanos, no yo personalmente, pero alguno de los redactores, y a ver cómo fue. Y fuimos armando el relato con su testimonio, porque era el periodista de Clarín que estaba ahí. Por lo tanto, yo creo que la parte periodística del diario, los periodistas ese día lo tomaron en una marcha más. Escribiremos, veremos después qué pasa. No sé yo, no. Cuando él llega con el material, los editores de fotografía, Goldberg y el editor de política, ven todo el material de Pepe y seleccionan las fotos que salieron publicadas ese día. Si bien enseguida vimos que lo central era la estación. Lo central era el momento de lo que fue tapa, eso bien seguida. Lo que no... Nos faltó cierta frialdad ahí, para mí me faltó frialdad para analizarlo cómo había sido, ¿no?
Mira, de todo lo que había, si vos te pones a mirar de las cosas que había, me parecía que estaba, bueno, el hecho del muerto, estaba el policía con el... daba a entender de que la represión era policial, están estos que se van para atrás, que después está toda la historia de lo que sucede atrás, está este que, qué sé yo, tiene un poco de misterio además la foto, ¿no? ya desde el punto de vista estrictamente fotográfico, no ni político ni información, tiene una fuerza del movimiento, de una escena de mucha acción que me parecía que era muy atractivo. ¿Quién es este? Darío. ¿Quién es este? El que lo mata. ¿Quién es este? Franchotti corriendo adentro y este es Costecchi herido de muerte. Yo digo, ¿tenemos que llevar una medalla por esto? Ni en pedo, es nuestro trabajo, nada más. Yo hago mi laburo, lo mejor que puedo. Y honestamente, lo hago hace 25 años, vivo mi sueldo. La policía estaba con equipo antidisturbio y fue tremendamente agredida, y esto está claramente visto por la televisión. Se han visto ser agredidos con ondas, se han visto ser agredidos inclusive por armas de fuego. El gobierno en ese momento trató de evadir su responsabilidad en primer momento, o por lo menos evadir la responsabilidad de la policía, y decir fue un problema entre grupos piqueteros enfrentados. Algunos compraron, otros no. El gobierno tiene elementos que le permiten presuponer que estamos frente a acciones concertadas, acciones que constituyen un plan de lucha organizado y sistemático. El gobierno de la provincia de Buenos Aires asegura que los piqueteros fueron responsables de los incidentes y que portaban armas largas como itacas. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. De los que actuaron hoy en el puente Pueyrredón y en los otros cortes, habían anticipado la decisión de cortar todos los caminos de acceso a la capital federal. Estos grupos se oponen a todo tipo de alianzas y algunos de estos movimientos consideran que la Argentina vive una etapa, desde diciembre, una etapa prerevolucionaria, similar a las vísperas de lo que fue la Revolución Rusa del 17, y actúan en consecuencia. Tanto como yo, él también está lastimado. Por eso, loco, dale, sube, sube la camioneta. Ayúdalo. Dale. Podés levantarte, dale. ¿Qué te abrí? Me noto otra. Eso ya no tengo fuerza. Dale, dale, dale. Dale, dale. Colabora un poquito, sí. Para, fiera, porque si lo van a arrastrar, viste. Vamos. Está sacando la campera, mate, agárralo abajo de los brazos. Dale, 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 dale. Dale. Dale, compañero, dale, compañero, dale. Dale, compañero, dale. Dale, compañero, dale. Dale, dale, dale. Todo ese día hubo una presión muy fuerte para que se instalara la idea de que los piqueteros se habían matado entre ellos. Una presión desde el gobierno, ¿no? De Duhalde. Muy fuerte para que saliera eso.
Entonces, el 26 de junio, después de que se desata la represión y se empieza a ver en vivo y en directo toda la represión, empiezan a actuar con muchísima rapidez todas las estructuras del Estado operando y tirando información. Llamaban distintos voceros de prensa, de los funcionarios, y hablaban con los periodistas y daban esta versión, ¿no? Digamos, no es que decían nada demasiado armado, pero sí, no, mirá, nosotros la información que tenemos, lo que parece es que hubo una pelea que había sido algo entre ellos, ¿no? Despegando a la policía. La imagen del colectivo este incendiado, que fue una de las que más se repitió ese día, evidentemente era una imagen con manejo político, digo, porque fue la imagen que fue pegando en ese día en cierto sector de la sociedad para decir, bueno, ven, ahí está, la culpa es de los piqueteros. Esto lo empezaron los piqueteros, la culpa es de los piqueteros, incendiaron ese colectivo, etc. Y eso se fue repitiendo y iba cargando el mensaje durante todo ese día, sobre todo en la televisión, que era lo que en ese momento, durante horas, lo que más se vio. Además, fueron incendiados dos colectivos. Algunas versiones indican que los pasajeros fueron robados. Crónica TV, al mediodía, dice, piqueteros violentos, dos muertos, enfrentamiento entre piqueteros, y plantea el tema de enfrentamientos entre piqueteros. Es decir, los piqueteros son los violentos, digamos, y son tan violentos que salieron todos heridos. Si todos ellos son los heridos, los detenidos y los muertos. Del otro lado, supuestamente la víctima de esos piqueteros violentos no sufrió ninguna herida. Sin utilización de la prensa, sin una prensa eficaz, no se puede reprimir con eficacia y con rapidez. No existe eso. No existe. Los tipos se han dado cuenta de eso con mucha claridad. Los tipos necesitan generar un consenso previo, generalizado. ¿Tienen cómo? Porque tienen los recursos económicos, ideológicos, como para hacerlo. Y luego de eso, obviamente, vos tenés cómo poder darle mando político a la represión. Vamos a darle a ustedes un panorama total de lo ocurrido hoy, con la máxima objetividad, con la objetividad de una cámara. La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos. Son encapuchados con palos. Los infiltrados que están siempre, los mismos. Muchos destrozos también. Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad. Bueno, ¿quiénes les paga a esta gente? Estamos en pleno lugar donde se produjeron los incidentes, donde hubo dos muertos, donde hubo cerca de 90 heridos, muchos de esos ubicados en el hospital Fiorito, algunos heridos de bala, mientras eran observados por la imagen de Nuestra Señora de Luján, ¿no? En este mismo sector, aquí todavía hay balas de goma y también hemos encontrado como bolitas que la tiraban con gomeras los manifestantes. Bueno, una especie de bulones también. ¿Querés que te diga la verdad? Yo creo que algunos piqueteros reclaman, vienen con justicias y otros son violentos. No me gusta que lleven a las mujeres embarazadas, no me gusta, ¿eh? Y no me gusta que lleven a los niños a los piquetes. No me gusta que vayan armados a los piquetes. Y esta fue el arma más inocente que se vio hoy. Estas gomeras que aparecieron en distintos lugares donde estaban los piqueteros. Hospital Fiorito, piqueteros agredieron a trompadas a comisario inspector. Tratamos de hacer resistir. Vos fijate esta secuencia, dar esta conferencia de prensa en el hospital, con los heridos, con los muertos y con todos los familiares y demás, en el hall enfrente a él, digamos, acá. Fanchetti está separado de los manifestantes que lo vieron cometer el homicidio por los periodistas. Cuando salió este comisario, te decía antes, que empezaba a explicar y explicar, uno trataba de creer o tener este testimonio. Y armé una historia con un testimonio que era comedor y que aparte era agredido por los piqueteros de forma salvaje. Entonces, que activistas estaban, pero no me cabe la menor duda. Así que no me resultaría nada extraño que alguno de esos muertos haya sido producto de peleas entre ellos. Las corridas se extendieron hasta un local de Izquierda Unida, donde la policía penetró sin orden de allanamiento.
Yo cuando salgo de acá, cuando siento los estruendos, cuando salgo de acá, cuando llego acá, es más, estaba con esta, estaba más nueva y limpia. Cuando llego acá, me la tengo que sacar y me la pongo y tengo que volver atrás, porque no, de acá para allá, en el primer momento, no se podía pasar. Siguen los incidentes, están tirando ahora con balas de goma, otra vez las corridas, están pegando con palos a los manifestantes que se habían aquí agolpados para tratar de evitar. Subieron por ahí, por esa casa, y saltaron el techo, subieron por acá, ya por arriba de aquel lado, y vinieron todo esto y subieron, avanzaron la escalera también. O sea, para mí venían a... Para mí venían a... A palo y a la voz, Por eso te digo, si entraban acá, me iban a cagar a palo a mí, supuestamente, no sé si estaba mi hija ahí tomando sol porque una tarde de invierno y no sé si le hubieran cagado a palo también a mi vieja o por ahí se hubieran frenado que era bien una mujer grande. Pero para mí vinieron muy locos los chabones. Muy, muy locos. Me dio esa sensación. ¡Correte, correte, correte, loco! ¡Correte, correte, correte! ¡Correte, correte! ¡Correte, correte! ¡Correte, correte! ¡Correte! ¡Correte! Nos dan la voz de alto. Yo atino a ser el último, creo, a darme vuelta y tirarme al piso. No llego a levantar la cabeza porque ahí siento el impacto. ¡Pum! Cuando me toca la cabeza, yo siento agujeritos. Este es un partido político, ¿ves que tienes a la policía acá? No es concebible, o por lo menos no lo era, para un movimiento social que reclamábamos consignas muy elementales, pensar que nos iban a correr a los tiros y que vamos a tener 40 personas heridas de bala, ¿no? Tal vez por esa falta de imaginarnos ese escenario, fue que la realidad es que no hicimos demasiado. Y ten en cuenta que desde la represión que inició a las 12 de la tarde hasta las 6 y media, 7 de la tarde, se siguió reprimiendo. O sea que la gente seguía corriendo, los heridos trataban de atenderse en cualquier lado. Entonces tratamos de ver, por un lado, solucionar la situación de los aprendidos y por otro lado tratar de identificar a los muertos. Y me tocó identificarlos a mí, porque dentro de todo el mundo en la puerta de la comisaría decía yo sé quiénes son, yo sé quiénes son, yo sé quiénes son. Pero me impresionó una compañera del MTD de Guernica, digamos, que estaba llorando, diciendo, yo vi que mataban a Maxi y a Darío. Y vamos a la morgue del Fiorito y efectivamente los identifica. Digamos, identifica, les pone nombre a los muertos, a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y ahí el otro tema chocante, ahí hubo que decir a los que estaban detenidos que había dos muertos. ¿Y quiénes eran los muertos? Y bueno, muchos se pusieron a llorar, evidentemente los conocían tanto a Maxi y a Darío. Y mientras la cana se reía, digamos, entonces hubo todo un apoyo ahí a los detenidos con el planteando el tema de que ahí no era el lugar para ponerse a llorar, digamos, independientemente de todo lo que conocieras a los muertos, la cana estaba festejando varias cosas: primero, haber reprimido; segundo, haber matado; y tercero, ver cómo los detenidos lloraban. Después los pibes nos reconocieron que eso les sirvió, digamos, para salir de ese momento. Thank you.
Yo vivo en Corina. Corina es fiscal. Si hubiera un baldío, se hace un asentamiento y el problema con el Estado, no con ningún vecino. Así que más de traza o no traza, acá no hay propiedad de las tierras y esto está abandonado. Y tratemos de que no estén los chabones del fondo cerca. O sea que hoy por hoy tenemos muchísimo mercadería, pero tenemos que salir a venderlo, porque si no, no tiene... Lo que hacemos tenemos que vender, porque si no, no... Claro, para volver a comprar con la misma, con el dinero que obtenemos, compramos más hilo o lana. Para nosotros esto es un trabajo y es jorobamos, porque realmente decimos, no podemos ir y volar, estar en un lugar, que cuestionamos a mucha gente porque tienen que viajar o llegan tarde. Pero hoy por hoy, para nosotros que no tenemos otra salida, es nuestro trabajo. Hasta que consigamos algo digno. Y a través, a lo mejor, cuando tengamos nuestro taller y estemos ahí, para nosotros va a ser digno, ¿no es cierto? Pero bueno, es así, es una lucha. Anterior tenía menos agua. Juntámosle dos mezclas y así le ponemos marena, boludo. Marena y un poco más de cemento. Vamos a sale esta, boludo. Cada esto va a salir bien, si lo hacemos bien. Este es el plano de catastro. Con Montenegro, con Fernández. Este es el loteo que se hizo de los predios fiscales de esta manzana. Ningún vecino tiene propiedad, discúlpame. Y lo que teníamos ahí era una situación de malversación de terrenos fiscales de un hombre que vendió varios y que tenía el cartel de venta de ese también. Ahora, ante un mal uso de tierras fiscales, lo que hacemos nosotros es pedir que se haga el centro comunitario. Ya tenemos incluso el plan de obra, el proyecto Manos a la Obra y todo eso para construir. De cartón. No están acostumbrados a esta hora de estar sin poco. Sí, el 2002. Este le hizo la nena. Y parece increíble, pero Darío para nosotros generalmente tenía poco tiempo, ¿no? Generalmente estaba muy abocado a lo que era su militancia. Su beta era el arte, sí, realmente. Y era, como lo dije en otra oportunidad, tranquilo como agua de tanque. No hablábamos mucho porque no, era muy callado. Era más yo verlo como jugaba con los chicos, ver cómo les hacía un dibujo en el momento.
Me llamó mucho la atención que realmente haya estado el sábado y domingo completo con nosotros, ¿no? Hemos pasado, nos hemos reído, hemos recordado cosas. Y hablamos del que podía llegar a pasar el 26 y Darío sabía de que el tema venía mal, venía duro. Nadie sabía de que iba a ir a la marcha, nadie sabía de que estaba con los del grupo de Aníbal Verón, nadie sabía de eso. Por eso cuando pasó lo que pasó fue muy, muy fuerte para mí el tener que decirle qué fue lo que pasó con el tío, encima tener que estar esquivando que no miren el informativo por cómo lo mostraban y... Por ahí ese día, qué sé yo, él habrá pasado bien porque habrá tirado piedras, habrá puteado a los Cana, habrá corrido, habrá auxiliado compañeros. Pero lo que nunca imaginé fue que hubiera sido él. Y cuando viene mi marido de adelante, me dice que me sentara. Ah, dale, le digo, deja ahí, chá, ¿qué querés? Sentate, pues lo que te tengo que decir no es para que estés parada. Y a las 7 de la tarde, mi hija de 7 años me dijo, mamá, el tío está en el piquete y lo mataron. No le llamo a mi hermano. Me dice, fíjate, me dice, porque me parece que pasaron algo de Darío. Y me dice, quédate ahí que yo te voy a buscar. Y viendo las imágenes, lo veo, lo confundo primero a Maxi con Darío, que es a Maxi el primero que lo tiran en la camioneta con un perro. Y entonces me llama mi hermana y me dice, que habían dado el nombre de Darío Santillán. Y bueno, en ese momento se te cae el mundo. Lo que tenés a mano lo que romper y no puedes creer que te pase, ¿no? Nosotros todavía con la idea de que por ahí no únicamente habría un Darío, sino por ahí habría dos Daríos. Aferrándonos de repente a la puta suerte de que aparece otro y no sea mi hijo, ¿no? Pero no. Dieron nombre de Darío, mostraron unas imágenes y... Bueno, de ahí después fue todo... Fue todo un calvario, ¿no? Un calvario, tener que ir... La mierda de comisaría de Avellaneda, tener que ir a la morgue a reconocer el cuerpo de tu hijo. Realmente es una de las peores cosas que le puede pasar a un padre. Tener que ir a reconocer el cuerpo de un hijo muerto. Yo creo que si de repente hubiese sido algo natural, un accidente, ¿viste? Por ahí lo puedes tolerar un poco más, ¿viste? Pero... Después, viendo la manera en que fue, en que sucedió y cómo lo mataron, no podés concebir nunca una muerte tan injusta. ¿Usted disparó sobre Santillán y su compañero? No. ¿Franchotti le apunta a Santillán? Lo ve pasar, levanta y... ¿A qué distancia? Y calculo yo que... un metro y medio, 2 metros. ¿Es un Itacazo? Es un Itacazo. Con el transcurso de los días, se establece a través de la acusación fiscal y del auto de prisión preventiva dictado por la señora jueza de garantías, la doctora Marisa Salvo, que el autor del homicidio de Darío Santillán se lo imputan al cabo Acosta. Y si tenía más postas de guerra, yo calculo que habíamos muerto. Se le terminaron.
Y yo creo que ellos arreglaron con el gobierno una represión de baja intensidad. O sea, nosotros vamos al corte, ustedes nos tiran unos gases, nosotros nos vamos, los puteamos. A usted, al gobierno le sirve, porque puede explicar en Washington que tiene autoridad para disolver el conflicto social, y al bloque este, a los dirigentes estos, les servía, porque les permite colocarse en el centro de la escena política y decir que era un gobierno represor, autoritario, que ellos eran los verdaderos piqueteros. ¿Está? Era un negocio para ambos. ¿Por qué? Porque necesitaban muertos. Este joven que está acá, el que tiene la gorra blanca, después lo vas a reconocer seguramente cuando veas la imagen en el piso, y tiene un pañuelo en la boca, un poco de barba. Observa algunos detalles para después cuando veas el cuerpo, el pantalón roto. La rodilla. En la rodilla, el tipo de zapatillas. Bueno, este chico es Darío Santillán. Es uno de los muertos. Esa primera escena donde hay 30 pibes en formación militar que van con, inclusive está Darío ahí con un gancho en la punta, con un palo que le van a pegar a la cana y a tirar. Digo, ¿quién armó eso? ¿Quién mandó a los pibes al choque? En su mano, Darío, el chico creo que tiene 21, algún día dice 21 y otro 25, tiene un hierro, y vamos siguiendo esto, si te fijas, la punta del hierro tiene como un gancho que me explicaba, ¿no? Y que si con esto te golpean en la cabeza, te la abre, ¿no? No es un elemento de trabajo, es un elemento contundente, es casi un arma. No existe el enfrentamiento entre las columnas de seguridad y la policía. Mentira. Es un enfrentamiento ficticio y por ahí para asustar a las viejas que miran Mirta Legrand. Digamos, cuando vos tenés la guardia de infantería, tiene chaleco antibala, casco antibala, escudo antibala, muslera antibala, un bastón que mide 2 metros, están entrenados durante años para utilizarlo, llevan pistola 9 milímetros y munición de plomo, y del otro lado tenés un desocupado con un palo, el enfrentamiento es imposible. Esa primera imagen quiero que alguien me explique alguna vez. Aunque me puteen, me digan, vos de día sos un hijo de puta, por decirlo. Acá está la columna Laverón, hasta ahí no pasó nada. Acá está Fanciotti, ¿ves? Lo agarra el brazo a Fanciotti, la empujan, y ahí está, lo empuja a Tocán, lo corre, el canal se corre, ahí le pega un palazo y ahí le pegan a ella. Cuando le pegan a ella, Darío y los que están adelante tratan de que la cana no le pegue a ella. Eso sirvió de excusa, digamos, la represión se iba a dar igual. Yo pensé que sin ese incidente inicial tal vez no hubiera pasado nada al comienzo. Pero después, a medida que me iba metiendo en el tema, que iba siguiendo el caso, que lo iba pensando más, cada vez me convenzo más de que hubo una decisión política de que ese día se reprimía y de que se reprimía con balas. Por ejemplo, ¿cómo se puso el operativo? Todo ahí parece estar pensado, puede pensarse que estuvo mal, que estuvo bien, pero una cosa pensada de cómo provocar el incidente y que empiece elemento para justificar represión. Ahora, por ejemplo, lo de la estación no parece ser una cosa pensada. Esto no es una cosa que está pensada fríamente. Uno dice asesinos profesionales, ¿no es cierto? Se encarga, ¿no? Matar a dos. No, eso parece ser una cosa, tampoco parece ser pensada en forma desprolija a propósito. Lo que parece, sí, evidente es que Franciotti tenía licencia para matar. Digamos, eso sí, parece que Franciotti y varios más, Leiva, etcétera, ¿no? Digamos, era una cosa de todo un sector. ¿Ves que estaba armado el operativo porque los corrieron por abajo del puente y el otro sector bajó del puente? Y se unieron ahí y armaron toda una línea que ocupó todo Pavón. Acá está Maxi. Acá está Paniagua. Este es Quevedo, el que se atraviesa. Acá está Darío. Acá se producen los disparos. Mirá, ahí está el humo de los disparos. Ahí es cuando impactaron a Maxi. Pero es difícil decir que le apuntaron a Maxi. Tiraron a un grupo de compañeros
tuvieron distintas heridas y Maxi fue uno de los heridos. Y lo mismo en el caso de Darío, que Darío ya había pasado la estación, Darío no sufrió una persecución particular sobre él. No es que a Darío lo persiguieron hasta que lo encontraron en la estación. Darío era parte del conjunto que estábamos resistiendo, replegó con nosotros hasta pasada la estación y decidió volver porque vio a sus compañeras del barrio, a sus compañeros en la estación y sabía que la cana estaba por entrar a reprimir ahí también, ¿no? Es tal la cobardía de quienes los estaban enfrentando, ¿no? De Fanchotti y Acosta, que ni siquiera son capaces de dispararle de frente. Le dan la voz para que se pare y se vaya. Le dicen, andate, andate. Y cuando Darío da dos pasos y se da vuelta, le disparan por la espalda. Según las pericias, a una distancia no mayor de 1.5 metros. El funcionamiento fue más o menos armado en dos patotas. Una patota que operó sobre Avenida Pavón y otra patota que operó sobre Avenida Mitre. Dos patotas que tenían carta blanca. Es decir, cubierto por el resto de la fuerza que avanzaba reprimiendo, había un grupo que disparaba munición de plomo, levantaba los cadáveres, removía las pruebas, juntaba las balas, mientras el resto, el grueso de la policía, marchaba reprimiendo habitualmente y con buen ánimo como hacen cuando pueden reprimir una movilización. Muchos dicen, reprimió y se tuvo que ir, pero si el gobierno no reprimía, pretendía quedarse hasta septiembre, no tenía legitimidad para quedarse hasta septiembre del 2003. Podía quedarse pegando, bueno, pegando mucho más, pero para pegar hay que tener también cierta sustento social, cierta base social, no pega cualquiera. Videla pega porque tiene base social y bueno, y cualquier gobierno que, si no dura poco pegando, se agudiza su debilidad. Hicieron una evaluación política. Que no podían seguir permitiendo que la protesta social no encontrara límites. Y en realidad creo que en toda la vorágine de eso se nos pasó todo lo que se estaba discutiendo en ese mes previo. Desde Rucauf, que salió diciendo que avalaba, digamos, reivindicaba haber firmado los decretos que permitían a los militares intervenir en la represión en el año 75. Los gobernadores que pedían que se reprima. Había en ese momento un proyecto de unificar, que lo estaba manejando Jaunarena, el Ministerio de Defensa con la Prefectura, con la Gendarmería, y rever la Ley de Seguridad Interior y permitir que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interior. Digamos, vos fíjate ese marco de reorganización del sistema represivo que se estaba discutiendo en ese mes previo. Toda la intervención previa de Atanasoff es de alguien cebado, que empuja casi una política. Pero no te olvides que al otro día Vanossi, ministro de Justicia en aquel momento, va y mete una denuncia en el juzgado de Ollarvide, juez llamativo si los hay, diciendo que la cúpula de los movimientos piqueteros habían intentado dar un golpe de Estado, habían cometido el delito de sedición. Por eso los llamados de la CIDE son interesantes investigarlos a fondo, los llamados de la CIDE ese día a Franciotti. ¿No? Porque Franchetti fue el que actuó. Así que lo llamó de la CIDE, ¿para qué fueron? Si hubieran sido para pararlo, Franchetti no hubiera hecho lo que hizo. ¿No? Pueden haber sido. De un sector, bueno, uno puede pensar, bueno, un sector se comunicó con Franchetti para que no haga lo que otro sector le decía que hiciera. ¿No? Pero por ahí hay una punta. La CIDE llamó. Bueno, ¿para qué llamó la CIDE? Ahí hay un aparato, sectores muy vinculados al riñón de Duhalde, así que. Creo que hay un plan elaborado muy detalladamente. Salió mal por las fotografías, por los testigos, por el valor de los manifestantes que se animaron a salir a declarar y no declararon todos, porque muchos todavía tienen miedo, digamos, y por la presión y por el reclamo social. Pues es muy importante esto, porque en ese momento había dos aspectos. Uno era la responsabilidad del gobierno en las muertes. La otra era tratar de impulsar un proceso de respuesta a eso. Y lo tercero era el rol de los medios. Darío lo traen a las 4:30, 5 de la mañana acá, de la morgue, y ya a esa hora empezamos a recibir llamadas al teléfono del movimiento, de las radios, ¿no? La primera noticia sobre lo que se había publicado nos la comentan
algunos periodistas que tienen su programa en la radio, que a las 5 o 6 de la mañana empiezan a hacernos entrevistas, y la verdad, yo estaba con el teléfono celular, todavía no había visto los diarios. Pero bueno, era prácticamente estar a la defensiva, explicando que no era así, que no había habido infiltrados, como estaba leyendo en La Nación, que no es que había habido un enfrentamiento armado entre la policía y los piqueteros, y realmente indignaba ver cómo se hacían eco, bueno, como pasa generalmente en las radios, ¿no? Los programas matutinos compran el diario, leen el diario y lo reproducen y buscan alguna nota. Nos buscaban a nosotros para hacer esa nota. ¿Cómo lo tienen? Miramos la raza de estos hijos de puta, mi hermano. Y nosotros somos los violentos. Nosotros siempre somos los mismos violentos de siempre somos nosotros, ¿no? Porque queremos mejorar nuestra calidad de vida, loco, porque queremos que la compañera tenga lo que no pueden tener, loco. Por eso murió mi hermano, loco, porque está siempre acá. La foto tuvo un lugar en tapa importantísimo. Yo no esperaba que tuviera este lugar. Instaló de una manera clarísima el tema, ¿viste? Instaló de una manera clarísima como el momento de la represión, y a partir de acá se pudieron sacar un montón de deducciones. Nosotros supimos que este era Darío, o nos dimos cuenta de que este era Darío, al otro día. La secuencia la armamos al otro día. Y la armamos en la vereda del lugar donde lo estaban velando Darío, porque ahí encontramos, bueno, Pepe Mateos, había un montón de testigos de lo que había pasado, un montón de gente que estaba leyendo los diarios, y todo el mundo estaba haciendo el mismo proceso de reconstruir qué había pasado con las fotos que habían sido publicadas. Cuando empiezan a seguir este Darío, ¿viste? Este Franchotti, ahí digo, bueno, acá hay un terreno, acá hay un movimiento de piso, se mueve todo, ¿no? Es lo mismo. Fue importante la publicación de los diarios, no por lo que publicaron, sino por lo que dejaron ver que ocultaban, ¿no? Con esta foto nosotros empezamos a plantear que si estaba esta foto tenía que estar toda la secuencia, que acá hay un fotógrafo y acá hay otro que se ve, que presenciaron la escena y que esas fotos no aparecían en los diarios del primer día. Y después nos pasa que ese jueves a la tarde, digamos, todavía no había sido el entierro de Darío, nos llama el ruso Kovaleski, el fotógrafo, que nos dice: estoy revelando las fotos, tengo a la policía disparándole a Santillán. Nos llama Clarín, alguien de Clarín, que nos ofrece el tema de si les damos las fotos, sacarlas, hacer la nota, y nos llama Página. El ruso nos dice que Clarín tiene las fotos. Lo tiene a Pepe Mateo fotografiando, y Pepe Mateo tiene una cámara digital, con lo cual Clarín ya tiene en computadora las imágenes. Ahí optamos por decir, bueno, Clarín nos está haciendo el verso, nos está pidiendo fotos que ya tiene, algo pasa. Si el presidente me llamó a las 7 de la tarde del jueves, me sacó de una reunión de 200 médicos donde estaba yo, y me dijo: atención con la foto de Clarín de hoy, del jueves, que es una foto donde hay una figura fantasmal, que es Darío Santillán. Escapando. Y me dijo: ¿ves esa figura fantasmal? ¿Agarré el diario? Sí, bueno, ese parece que es Santillán. Así que toma tu recaudo, porque quiere decir que ese muchacho estaba vivo. Y yo le agradecí mucho, inmediatamente llamé a Clarín, hablé con una persona importante de Clarín, y le dije: a mí, yo tengo este dato de que esta figura tan velada podría ser. Y del otro lado me dicen: es. Entonces yo dije: ¿quiere decir que hay mejores fotos? Sí. Pero en un primer momento me pareció increíble, porque las fotos no habían salido el primer día y sí el segundo. O sea, yo no voy a negar, no voy hacia la antipolítica, ni a negar la política, ni absolutamente nada. Y en un medio como ese, obviamente, tiene que tener relaciones directas, porque es un medio sumamente poderoso. La pregunta es si esas relaciones sirven para poder silenciar un despliegue criminal. Por eso creo que los medios también callaron el primer día. Porque los grupos fuertes, hoy los medios son empresas muy poderosas, tan poderosas como muchos de los grupos que apoyan las políticas económicas. Entonces suele haber coincidencias. Clarín fue responsable en una parte muy grande de avalar toda la estrategia represiva del 26 de junio. Y que desembocó en dos asesinatos casi públicos y más de 100 personas heridas y todo lo que nosotros conocemos. A ver, sería muy bueno que los sectores progresistas miraran qué hace La Nación. Solo miran lo que hace Clarín. La Nación publica la teoría de que fue un enfrentamiento entre piqueteros. Lo publica, un título así, arriba en la página. Pero es eso también, la expectativa frente al producto. No es tanto lo que hace o deja de decir Clarín, sino que decís, vos, yo pretendo que Clarín, entre los piqueteros muertos y la policía con armas, esté del lado de los piqueteros muertos.
sobre todo cuando hay testimonio que dice que la policía disparó. Aunque, digamos, en la vorágine del cierre, digamos, puedan ponerlo en duda. Pero nadie espera que lo diga la Nación. Esto con la Nación no se enojó nadie. ¿Por qué la Nación? ¿Eh? Nosotros cometemos un error. Ahora, ¿qué? Ya está, te dije un error. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cortarme las venas? Cometimos un error. No es la crisis que causó muchas nuevas muertes. Mataron a dos tipos. Es otra cosa. No se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros, sí bueno. Sabían. No, ese día no lo sabía. Te digo, sinceramente, no lo sabíamos. Sí, la gente ya fue la cana. La cana o había una pequeña duda cuando llegué yo si era la gendarmería. Pero no era una pelea entre piqueteros, seguro. Sí. Ahora, si los periodistas efectivamente vieron eso, yo no creo que hayan ido a su diario el día miércoles y hayan contado otra versión. Yo creo que contaron, comentaron, le comentaron a su responsable lo que vieron. Ahora, ¿por qué el diario sacó otra versión? ¿Cuál era la idea nuestra? ¿Qué es lo que publicamos? No sabemos que este muchacho después está muerto. Sabés que es un piquetero. Sabés que es un piquetero, pero no lo vi. A ver, nosotros decimos uno de los heridos. Yo lo digo por acá, ¿eh? O estamos frente a un Estado salpicado por la delincuencia si los asesinatos de Santillán y Costecchi llegaran a ser obra de agentes policiales. Nosotros no decimos que no fue la policía, decimos que... Sí, un diario no puede, tiene una responsabilidad con la verdad y con la manera de chequear su información. Como a los periodistas, viste que se le piden dos fuentes antes de... Bueno, esto es lo mismo. Pepe no vio que este señor, que Franchotti o el otro que estaba con él, le dispararon al otro. Él no lo vio. Él cuando él corre para atrás, ya el otro estaba... Lo tenían agarrado, ¿no? Si no me equivoco, salía el día siguiente, no sé. Se me confunde todo entre el día siguiente. Mira, de hecho, lo único que yo te puedo decir es que nosotros, el diario, ese día, no tenía la información suficiente como para afirmar que había sido la cara. Yo le digo, sí, disparó la policía, eso era clarísimo, eso no había discusión. Sí, me preguntaron mucho quién decía que la policía había disparado. A lo que yo y Martín contestábamos, todo el mundo. ¿Pero quién decía que la policía había disparado? Todo el mundo. Todo el mundo con el que hablabas decía que la policía había disparado. Clarín supo desde las 6 de la tarde lo que pasó. Y aparte a mí me parece que si un tipo llega a las 6 de la tarde en un diario como Clarín a decir, muchacho, fue la cana. Y tengo la foto. Tomá, es esto. Obviamente, una parte del diario tiene que encargarse de saber qué pasó. Por más de que vaya y lo diga o no lo diga. Yo creo que el titular de Clarín del día 27 fue la crisis cobró dos muertos, ¿no? Algo así. O sea, una cosa canallesco. La crisis causó dos nuevas muertes. O sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Franchotti. La crisis causó las muertes y la bajada a copete, no sé cómo se llama, de ese título, que dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan y publican en la tapa, no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros, prácticamente como una decisión de encubrir o de minimizar las cosas. Que después se termina contradeciendo con lo que sale a la luz los días posteriores, ¿no? ¿Qué hace la cúpula de Clarín? Yo qué sé, no sé qué hace. Yo, a mí me ordenan hacer una nota, voy, la hago, le digo, miren, acá pasó esto, me ciño a lo que me dijo la gente, y lo escribo. Yo creo que esto fue un error, periodísticamente, este no es un título acertado. No fue un título acertado. Vincular esto a las crisis de... las muertos por los saqueos, me parece un error, periodísticamente un error. Ahora, ¿qué hago? ¿Me voy al día siguiente, dejo de trabajar, digo no, te lo defiendo a muerte diciendo no, esto estuvo bien? No estuvo bien. Los títulos se escriben 80 veces antes que salgan, 80 veces. Sea por un tema de redacción, sea por un tema de fuerza, sea un tema de contenido, sea eso. Si Blanc hizo este tipo, título de tapa, o si otro jefe de Clarín lo hizo, ¿qué se le pasó por la cabeza? No tengo ni idea. Ni idea. Estoy segura que en el momento que lo puso le pareció el mejor título para Clarín.
No sé si para los argentinos, el periodismo en general, pero sí le pareció el mejor título para Clarín. Eso seguro. No recuerdo el título, pero sí recuerdo el pie de la foto, recuerdo el epígrafe. El epígrafe no daba a entender que había habido ningún asesinato y era una de las fotos de la serie. O sea que evidentemente el editor gráfico tenía que haberla visto, o alguien tuvo que haberla visto. Este Santillani no lo sabíamos. ¿Vos crees que alguien puede decir, no ponemos que es uno de los muertos porque con esto escondemos algo? Una de las víctimas mortales yace en el piso de la estación Avellaneda. A la derecha, un policía acaba de llegar al lugar. Los dos muertos recibieron impactos de bala, lo mismo que otros 7 de los heridos. Se olvidó de decir que el otro muerto es este que está vivo acá en esta foto. Dos fotos. Esta es la secuencia de Pepe Mateo del mismo día. Algunas de estas las publicamos al día siguiente y dicen, ah, Clarín la escondió 24 horas la foto. Pistola. Esto es el día jueves, acá no está Fanchotti matando a Santillán. Acá ya está, ya fue, ya lo sacaron. ¿Y la foto del medio? ¿Cómo puede ser? ¿Vieron esta foto y no vieron lo que pasó en el medio? ¿Por qué yo voy a pensar que esta persona está muerta? ¿Por qué voy a pensar que esta persona está muerta? Yo voy a pensar que esta persona está muy mal herida, pero no que está muerta. No importa, con que esté mal herida fue la cana que la hirió. No, pero todos sabemos que la cana reprimió. Nunca nadie dijo que la cana no haya reprimido. Otra cosa es decir, lo mató la policía. Y otra cosa es decir la crisis. Ahí ya no tengo nada que ver. Obviamente yo no titulo ni las notas, ni el diario, pero digo, no me hago cargo ni a favor ni en contra. Entonces yo no creo que Pepe haya llegado a Clarín, haya dejado la cámara y le dice, ¿qué tiene la cámara? No sé, no vi nada, no me acuerdo, no les cuento. Y se fue a la casa. Llegó y dijo, muchachos, tengo la cámara de foto, tengo la foto del asesinato, tengo la foto cuando los policías hieren, porque por ahí no sabía que eso era los muertos. Tengo la foto cuando la policía le dispara a los manifestantes. La dejo acá, me voy, terminó mi horario de trabajo, me voy, me espera mi bebé, mi hija, mi mujer, no sé, me voy. ¿Que nadie vio las fotos? ¿36 horas para ver las fotos? Mentira, porque el propio Clarín lo demuestra que no, porque al otro día las fotos las tenían publicadas, por lo menos una parte. O sea que las fotos las vieron. ¿Entendés? Entonces nosotros decimos, Clarín tapó, porque las fotos las vieron. Acá está la prueba, y la vieron y la editaron. Ahora yo también lo veo y veo muchas cosas, pero en ese momento lo único que vos ves es una persona tirada que el fotógrafo dice, para mí está muerto. Digo, nadie le tomó los signos vitales, estamos hablando de lo que uno ve. Entonces lo que uno ve es que para mí está muerto. Una persona que lo estaba ayudando, que se levanta y sale corriendo, que le pegan, no sabemos si le pegan, lo balean o qué, que le pegan y que después lo arrastran y lo sacan de la estación. Eso es lo que vemos en las fotos. Para nosotros no era una secuencia, ¿entendés? Y para Pepe, que es el autor de las fotos, tampoco había una secuencia. Yo creo que no la vieron. Te juro, yo creo que no la vieron la secuencia. No sé cómo hicieron para no verla. Si hubiésemos tenido esto el primer día, ¿vos crees que cuál es la diferencia para vos de haberlo publicado el primer día que el segundo? Acá hubo una selección de fotos. Acá vieron la foto de tenencia y publicamos esta. Pero si hubieran publicado la bonaerense disparándole, hubieran publicado esta foto, mirá. La foto con el cartucho rojo, la persona que ellos tienen acá corriendo. Viva, acá está herida, con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas dos fotos el día jueves y haces esta tapa, no podés poner la crisis causó dos nuevas muertes. Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. Este título es horrible. Este título no dice la verdad. En términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes. Pero si vos me decís, en cambio esta foto te lleva a la verdadera causa de la muerte. Nosotros, como dicen los periodistas off the record, en alguna charla informal, sobre todo después de haber trabajado el libro y de habérselo acercado a alguno de los periodistas, gente de Clarín nos dijo que fue una decisión no publicarlas. Y que lo más grave del primer día, en boca de alguno de los responsables editoriales del diario, no era la foto, sino que también fue discutido y decidido poner
No se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros cuando sabían que había sido la policía. Este diario es uno de los mayores bochornos del periodismo argentino en toda su historia. No hay cosa peor que se haya hecho, o hay, las hay, en la época de la dictadura las hay. Pero esto tiene mucho parecido. Arrancando por lo de la tapa dice la crisis causó dos nuevas muertes cuando a la noche del 26 de junio ya se sabía que había sido la policía, digo, estaba muy claro que había sido la policía. El editorial del diario dice, es decir, que la violencia puede haber sido más que una consecuencia de las tensiones creadas en este tipo de situaciones o de un mal proceder policial, un hecho buscado. Es decir, los piqueteros fueron a buscar muertos, fueron a pelearse para buscar muertos. Está dicho en el mismo análisis de Julio Blanc ese mismo día, donde dice, ¿quiénes ganan con las muertes de Costec y Santillán? Dice, las organizaciones piqueteras que necesitan esta represión y estas muertes para legitimar un discurso y una acción política donde los valores aún deteriorados de la democracia funcionan como obstáculos hacia un objetivo supuestamente revolucionario. Y eso es peligroso, digo, peligroso porque uno dice, bueno, por lo menos empezó a cambiar un día después o con el tiempo empezó a cambiar y ahora quedó claro. Pero es peligroso porque, digo, durante un día y medio, que el mensaje sea uno, digo, puede determinar más muertes, ocultamiento de pruebas, bueno, toda una serie de cuestiones que se hubieran resuelto de otra manera, digo, si los periodistas tenemos claro, digamos, de qué lado hay que estar. Después aparecen las fotos y cada uno se pelea por ver quién tenía la mejor secuencia. El tema es que el primer día lo ocultan y el primer día se entran a tono con el discurso oficial la violencia de parte de los piqueteros y no de la policía. Porque es un negocio y el negocio de los medios es la credibilidad. Y si vos perdés credibilidad no vendés. Entonces te necesitas recomponerte para ser creíble. Si todos te están mostrando que lo que vos dijiste es mentira, tenés que reconvertirte rápidamente. Por eso, de golpe y porrazo, eran violentos, Santillán era un flaco enardecido con un palo y después pasan a mostrar el trabajo en la bloquera, su vida cotidiana, el valor que tenía, la solidaridad que expresaba. Empiezan a mostrar la otra cara para poder recomponerse, porque era insostenible la mentira. ¿Por qué? Porque aparecieron imágenes, no solo, bueno, se pudieron publicar en páginas y también aparecieron en medios alternativos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con Clarín? ¿Le prendemos fuego en la vía pública? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos de cuenta que esto no se publicó? ¿Hacemos de cuenta que esto no se publicó? Eso es ceguera política, hermano. ¿Cómo se llama eso? Eso hace que la gente pues mire para otro lado. Aunque tengan razón muchas veces ustedes, la gente mira para otro lado. Entonces, mientras nosotros decíamos, acá pasó esto, esto y esto, y apuntamos en la causa penal a eso, todo el gobierno diciendo otra versión, utilizando todos los medios, todas las declaraciones, conferencias de prensa para una versión absolutamente distinta y sin ningún fundamento, que, es más, les duró 4 días. Ni siquiera les duró mucho tiempo. El día sábado la versión del gobierno se desmoronó, digamos, y absolutamente todo el mundo se llamó a silencio y dijeron, bueno, ahora que investigue la justicia. Entonces, ahí creemos que está el tema también de dibujar los hechos, ¿viste? Digamos, yo te decía, verlo en el contexto. Si el movimiento piquetero hubiera sido reprimido, con muertos, hacia la sociedad se mataron entre ellos, es decir, los que golpeaban las cacerolas en ese momento, si esto hubiera sido cierto, hubieran salido corriendo frente a los violentos que eran los piqueteros. Los medios, dando esta versión, 170 detenidos, imputados por ahí con un fiscal osado del propio homicidio de esos manifestantes, ¿no? Digamos, y tendríamos 170 acusados del homicidio de Santillán y Costecchi, y la cúpula de los piqueteros con pedido de detención o eventualmente detenidos por el delito de sedición. La represión en los barrios, y digo, la situación política hoy hubiera sido absolutamente distinta. Pero también hubo un sentimiento en la población que en ese momento no creyó, otras veces cree y se vuelve en contra. En este caso hubo más bien rechazo. Era un momento en el cual la conciencia de la gente empujaba más bien quizá a repudiar todo lo represivo. En fin, Dualde no era un gobierno respetado, vaya a saber, estaba muy fuerte todavía el que se vayan todos, aunque declinando, pero estaba fuerte. Bueno, creo que todo eso ayudó mucho, ¿no? No nos olvidemos que el miércoles pasó esto y aún con el discurso de que los piqueteros se mataron entre ellos, el día jueves, al día siguiente, hubo una movilización muy grande reclamando que se investigue.
y después de eso, al miércoles siguiente, creo que una de las movilizaciones más grandes que recuerdo yo de los últimos años, abajo de una lluvia torrencial desde el Puente Porredón hasta Plaza de Mayo, cuando ya se sabía que el gobierno de Duhalde estaba detrás de esto, y que fue columna, me tocó encabezarla por pedido de los familiares, la gente aplaudía desde los edificios. Entonces, digo, creo que eso cambió la situación. Y toda esta situación política motivó, viendo los recortes en junio, Duhalde decía que no sabía cuándo iba a haber elecciones, que no sabía, que había que ver la situación argentina. La semana siguiente Duhalde puso fecha a las elecciones, ¿no? Y se marginó, dijo, yo no voy a participar. Digamos, creo que ese adelantamiento de las elecciones mucho tiene que ver la respuesta política de los sectores populares frente a esto. Aparentemente, algunas cosas ya se están aclarando. Y desgraciadamente, una vez más, digo siempre aparentemente porque los hechos que nos conmueven deben ser probados en la justicia. Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. Pero no todo aparentemente ha sido descubierto. Estos destrozos fueron producidos por piqueteros que ingresaron por la fuerza al hall de la estación Avellaneda. Nos rompen el candado de la puerta, que teníamos un candado de seguridad. Las ventanas estaban cerradas. No la alcanzamos a trabar a la ventana, entonces la patearon y pudieron entrar. ¿Reventaron puertas, ventanas y pudieron romper algunas cosas? Sí, sí, sí. Y eso, y nos rompieron, como usted ve, el cartel que tenemos acá atrás, que es de la red ferroviaria. Tenía miedo, me imagino. Y no, imagínese. Yo tengo una familia. Los manifestantes, como todos los 26, cortaron el puente Pueyrredón, impidiendo el tránsito entre capital y provincia. Pero hubo un montón de episodios después del 26 de junio en los que los medios siguen teniendo esta posición. Los piqueteros molestan, los piqueteros son una carga y ponen ahí la palabra deberías encontrarse otra solución, que es debería reprimírselos, debería sacárselos. Es decir, están siempre al límite jugando con la cuestión de justificar la represión. Y si no ponen la palabra hay que reprimir, digo, ponen otras y dan otros contenidos en los títulos, en las informaciones de adentro, etcétera, en los que desarrollan la conciencia de la gente que da el caldo, digamos, a la cuestión de justificar la represión. Entonces, creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Muchas veces me pregunté por qué si él nos dejó. ¿Por qué no nos dejó una semilla? Pero por ahí yo pensé de esa manera, en forma muy egoísta, cosa que Darío no era para nada, pero hoy me doy cuenta que ha dejado algo más, mucho más importante, que es el hecho de crear nuevas conciencias. Yo agradecido a todos ustedes,
y gracias por el aguante, gracias por acordarse de mi hijo y gracias. Tenía un poquito de esperanza en este nuevo gobierno por las cosas que Kirchner había dicho con respecto a que iba a crear una comisión. Después, al tener una entrevista personalmente con él, él me prometió que la comisión se iba a crear, una mentira grande como una casa. Me forreó, me usó y lo que más me calienta es que usó la muerte de mi hijo. Eso, este presidente que tenemos y que parece que está haciendo un montón de cosas, no se le va a acordar en su perra vida. Porque el chabón, yo sé que es muy jodido que él se tire contra el poder político, contra Duhalde, pero si la idea de él era no tirarse contra ellos, directamente a mí no me hubiese prometido nada. Y yo me lo aguantaría, pero no me banco el que me haya usado y que haya usado la muerte de Darío. Hola. Ah, ¿cómo le va, comisario? Lo que marca la diferencia es, uno, clave tener la foto. Dos, tan clave como eso, publicarla. Yo, la verdad, respeto a tu productora, a tu trabajo, yo estoy hablando francamente. No sé cómo vas a editar vos. ¿Está? Digo, quiero creer que estamos entre gente honesta. No. Quieren preguntarle al jefe de la bonaerense. Para el archivo de Clarín, cuando alguien vaya a buscar dentro de 20 años la historia de lo que pasó este día, se va a encontrar con esto. Se va a encontrar con esto y se va a encontrar con lo que dice adentro, que es los grupos piqueteros fueron a buscar su propia la represión y sus propios muertos para tener mártires. Mucha gente trabaja para mucha gente. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer.